¿Qué es una pastilla? Pues buenas tardes a los que habéis venido y bienvenidos a la Biblioteca Central de Cantabria. Esta tarde Ángel San José Mediavilla, que es la persona que ocupa el centro de la mesa, nos va a presentar su último libro que lleva por título, como pueden ver en pantalla, Participación cántabra en las expediciones ultramarinas de los siglos XV y XVI, editado recientemente por Tantín y al que podríamos considerar como una precuela de otro título reciente, Presencia cántabra en la Marina y el Ejército Españoles, 1714-1814, publicación esta última que vio la luz hace ahora 3 años y que la pandemia pues, impidió que se pudiera presentar. Bien, sobre el libro, decirles brevemente, como dice la propia sinopsis, que el libro que se presenta supone una aproximación a la llamada era de los descubrimientos durante los siglos XV y XVI, el tránsito entre los años finales del medievo y los inicios, los albores de la Edad Moderna. Y más en concreto, las expediciones castellanas, más tarde españolas, que se sucedieron durante ese tiempo y que llevaron a cruzar el Océano Atlántico y descubrir un nuevo continente. Sobre el autor, le voy a presentar brevemente, él es historiador y antropólogo. Trabaja desde hace varios años en la Autoridad Portuaria de Santander, en concreto desde 1988, donde ha venido desempeñando diferentes puestos de trabajo. A nivel académico, Ángel es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Zaragoza, es máster oficial universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Internacional de La Rioja, es licenciado también en Antropología Social y Cultural por la UNED y licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Cantabria. Es autor de los siguientes libros, siguiendo un orden cronológico de edición. El primero fue Cudoneros del Valle de Toranzo, en el 99, posteriormente Serrones de Cantabria, un libro de fotografía titulado Aquellos días, Cantabria a través de Antonio Mediavilla y otros fotógrafos de su tiempo, La crisis del marisqueo en la Bahía de Santander, Memoria y presente de los canteros en Cantabria, Presencia cántabra en la Marina y el Ejército Españoles y Participación cántabra en las expediciones ultramarinas de los siglos XV y XVI, que son los títulos de los que se hablará esta tarde, en concreto el último, que es el que se va a presentar. Además, es articulista en prensa regional, autor de artículos en revistas especializadas y conferenciante habitual sobre temas de historia y etnografía. Es miembro del Centro de Estudios Montañeses. En la mesa esta tarde, Ángel va a estar bien acompañado. A su izquierda está José Luis Fernández, de Ediciones Tantín, y a su derecha está Rafael Palacio, doctor en Historia, experto en Historia Militar y Fortificaciones de Época Moderna, y también autor de varios libros y artículos sobre estos temas. Ellos son los que van a acompañar al autor en esta presentación. Quería agradecer a los tres pues, su presencia aquí en la biblioteca y haber decidido que sea este espacio cultural el que sirva de presentación del libro en sociedad aquí en la ciudad. Quería también aprovechar para saludar a las personas que están siguiendo el acto, la presentación del libro, pero no de forma presencial, que lo están siguiendo a través del canal de YouTube de la Biblioteca Central, porque la presentación del libro de Ángel San José lo estamos emitiendo en estos momentos en directo. Y a los que han venido, pues reiterar mi agradecimiento y recordarles las normas, principalmente que mantengan a partir de ahora los teléfonos móviles silenciados. Muchas gracias y nada, voy a dar la palabra en primer lugar a José Luis. José Luis, cuando quieras. Pues buenas tardes. Este es el segundo libro que presentamos en esta sala tan magnífica en poco tiempo, lo cual mi agradecimiento a la Biblioteca Central y a Alberto en particular por las facilidades que nos dan para poder llevar a cabo estas presentaciones. Bueno, Ángel y Ediciones Tantín, nuestra relación se remonta ahora mismo a unos 23 años,
con el primer libro que publica él, que es un libro que recibe un premio, el sexto premio de Cawernica. En aquella época colaborábamos nosotros también con esa publicación y coeditábamos. Y luego, de los siete libros que lleva publicados, tres corresponden a nuestra editorial. Uno es este que he comentado, y luego estos otros dos, uno de ellos que es el de participación cántabra en las expediciones de los siglos XV y XVI, y el anterior que nos tocó en plena pandemia, que no pudimos presentarlo como debiéramos, que es Presencia cántabra en la Marina y el Ejército Español. El libro tiene 184 páginas y está ilustrado por Miriam San José, tiene varios grabados. Yo espero y les invito a que tengan el libro y que puedan disfrutar de su lectura. Y nada más, con esto desearle a Ángel que siga en esta línea de investigación y haciendo libros tan interesantes como el que hoy presentamos aquí. Gracias. Bueno, pues me toca a mí. Os voy a molestar unos minutos antes de que hable verdaderamente a quien quieren escuchar, que es el autor, ¿no? Ángel. Voy a tratar de decir pocas cosas, pero de distinto espectro, de distinto ámbito. Empiezo primero, una justificación. ¿Por qué estoy aquí? Porque he escrito el prólogo del libro. ¿Y por qué he escrito el prólogo del libro? Pues porque Ángel y yo nos conocimos hace 4 años, 5 años. Yo lo conocía a través de sus libros, a través de sus trabajos, no personalmente. Y bueno, con motivo de la redacción de su tesis doctoral, realizó unas entrevistas, ¿no?, a una serie de personajes e intentó entrevistarse con la gente importante, con lo más granado, ¿no?, por así decirlo, en el ámbito de la historia naval, de la historia militar de España del siglo de las luces o de la época contemporánea, pero le debió fallar alguno de esos personajes importantes y entonces hizo a mí una de las entrevistas. La verdad es que congeniamos, yo creo que conectamos muy bien, ¿no? Le agradecí que contara conmigo. Yo creo que también le ayudé a llenar unas páginas ahí, ¿no?, para el relleno. Y luego se plasmó en un libro que presentamos en Santoña. Él quiso presentarlo en Santoña, donde yo trabajo, que yo le agradecí porque además es un tema que personalmente a mí me interesa y creo que es muy interesante y que interesa a la sociedad de Cantabria. La sociedad de Cantabria que vive un poco en una dicotomía entre una ensoñación tradicionalista, ¿no?, regionalista, localista, nacionalista, regionalista, llámenlo ustedes como quieran, y luego pues la posmodernidad más absoluta, ¿no?, de que estamos lanzados al futuro, al siglo XXI, y realmente yo creo que olvidamos lo más importante. Lo más importante es de dónde venimos y cómo se ha conformado la sociedad cántabra actual. Para conocer cómo se ha conformado la sociedad cántabra actual hay que estudiar con rigor nuestra historia. Nuestra historia, no la mítica de Corocota que no existió y de Laro que no existió, sino la de la conformación de la Cantabria moderna que coincide con la conformación de la España moderna, es decir, a partir del siglo XVIII, sobre todo, que es precisamente el motivo de la tesis de Ángel, ¿no? La tesis de Ángel era ese siglo XVIII realmente, que va desde 1714, la entronización ya definitiva de los Borbones en España, las reformas borbónicas, hasta 1814, final de la Guerra de la Independencia, que fue muchas más cosas además de una Guerra de la Independencia, y que es la que ya abrió una ventana hacia el Estado liberal, ¿no?, que todavía costó 20 años, ¿no?, y otras 3 guerras civiles más. Bueno, el caso es que el libro me pareció en ese momento necesario, ya les digo por qué, porque se trata, igual que el que presenta hoy Ángel, se trata de ofrecer de una manera amena pero rigurosa, es decir, estamos hablando de alta divulgación, hechos importantes de la historia de Cantabria, tratados por un profesional de manera científica, pero expuestos de una forma clara, ¿no?, para que cualquier interesado, realmente, sin tener unos conocimientos muy amplios de historia, ¿no?, simplemente ese interés, se puede hacer una idea, yo creo, de tener ese panorama general, ¿no?, de ese contexto. En el caso del primer libro, de la presencia cántabra en la Marina y el Ejército, de ese siglo importante, siglo XVIII, que hubo
unos cambios revolucionarios realmente en España y de por qué tantos cántabros ocuparon papeles decisivos, ¿no? Papeles importantes y en esa conformación de la nueva sociedad, ¿no? de la nueva España. Ya hace pues, un año o una cosa así, cuando pudimos ya empezar a hacer una vida medio normal, ¿no? Después de pasar lo peor de la pandemia del coronavirus, pues ya me comentó Ángel que precisamente como material previo o material que nos vamos encontrando cuando hacemos una investigación, una tesis o un libro, él tenía también mucha documentación de un periodo también muy importante y yo creo que para nosotros los cántabros, y yo que soy de Santoña, con Juan de la Cosa, más todavía, ¿no? Es especialmente sensible, que es la época de los descubrimientos. Es decir, la época de los descubrimientos normalmente, desde el punto de vista académico, se suele definir como el momento, el siglo que va de 1450 a 1550. Cuando las dos grandes coronas peninsulares, es decir, Castilla y Portugal, inician una gran expansión que va a llevar, bueno, pues realmente a que en menos de un siglo, ¿no? Por eso el siglo, la época esta de los descubrimientos, en menos de un siglo, bueno, pues se alcance prácticamente cualquier rincón del mundo, ¿no? Y llevará, entre otras muchas cosas, al Tratado de Tordesillas, ¿no? Al reparto literal del mundo en dos mitades, una para Castilla, otra para Portugal, ¿no? Al descubrimiento, conquista y colonización de América, de las Filipinas, la apertura de la ruta a la China, ¿no? La vuelta al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una época especialmente importante, pero especialmente difícil de describir, porque hay pocos documentos, claro. En el siglo XVIII hay abundancia documental, en el siglo XV hay un gran escasez documental, porque es normal, porque tengan ustedes en cuenta que, por ejemplo, no había partidas de bautismo, no se reflejaban los bautismos ni los casamientos, eso es a partir del Concilio de Trento. O sea que para sacar vidas de personajes, ¿no? Y adquisiciones, genealogías, es realmente complicado, hay que hacer un trabajo duro. Por seguir con Juan de la Cosa, que es el personaje un poco de esta época, que yo he trabajado más, hicimos dos exposiciones, bueno, importantes, y bueno, me permitió un poco bucear en este personaje, de Juan de la Cosa, que es una figura capital en el descubrimiento de América y en las posteriores acciones de descubrimiento y de colonización, no sé si se conservan como, en total 30 documentos. En muchos de ellos se le nombra como una figura accidental, accesoria. Apenas son dos o tres líneas lo que se le nombra y firmas suyas creo que se conservan solo dos. Es decir, que es muy complicado, ¿no? Es difícil. Por eso es todo un reto afrontar la participación cántabra en la época de los descubrimientos. Este siglo que Ángel ha extendido realmente hasta más allá de 1550, casi hasta finales, ¿no? Del siglo XVI. Darles algún dato más así suelto para contextualizar, ¿no? Porque luego ya él, además, en Santoña lo hizo muy bien. Habla, cuando Ángel habla de lo que sabe y cuando se habla de lo que sabe, pues se habla bastante bien, ¿no? Y se le entiende todo. Por contextualizar un poco, en los primeros 50 años desde la llegada de los castellanos a América, es decir, aproximadamente para 1542, España ya había explorado y conquistado el 70% del territorio americano que llegó a dominar a lo largo de toda su historia. Es decir, los primeros 50 años, el esfuerzo que se hizo fue colosal, fue algo épico, es inimaginable. Bueno, yo digo inimaginable y intentamos imaginarlo y queda muy bonito, pero es que es verdad que es inimaginable, ¿no? Siempre se dice esto, si en vez de ser españoles hubiéramos sido ingleses, ¿no? ¿Qué sería de Hollywood? Bueno, pues ya Hollywood, el Capitán América, sería el Capitán España, ¿no? O el Capitán Castilla, y a partir de ahí ya, pues claro, ya nos podemos imaginar todo, ¿no? Pero es que fue así. Si vemos las dimensiones que tenían aquellos barcos que surcaban la mar al principio, un poco a la aventura, porque, bueno, sí, se sabía más o menos, bueno, con bastante aproximación, la circunferencia de la Tierra, ¿no? Y sí se conocían, seguramente, los vintios dominantes, ¿no? Para la ida y la vuelta, más o menos, pero aquello no dejaba de ser una aventura que lo más normal es que todo el mundo muriera, ¿no? Y no volviera a haber noticias ni de la embarcación, ni de los tripulantes, ni de dónde pudieran haber llegado. Eso es lo normal. Y que se consiguiera en 50 años eso, no solamente descubrir, sino explorar y conquistar, ¿no? Y empezar ya a crear esas mini Españas que iban creándose, ¿no? Copiando el sistema de gobierno de los Austrias, creando virreinatos, creando capitanías generales, creando corregimientos. Es decir, era el sistema de organización territorial y jurídico de Castilla, pero implantado a una escala 50 veces mayor, ¿no? Y además con una eficacia tremenda. Ya saben que la primera universidad se implantó pues, casi a principios del siglo XVI, ¿no? En Hispanoamérica. La segunda universidad en implantarse en América, la segunda, la primera fue nuestra castellana, la segunda
creo que fue inglesa, ¿no? Ah, no, que los ingleses nunca llevaron una universidad a América, perdón, me he confundido. Entonces igual era francesa, ah, no, tampoco, no. Quizás era holandesa, no, tampoco. Bueno, ¿qué les voy a decir, no? Se está vendiendo como una conquista lo que realmente en su contexto fue una epopeya ni siquiera colonizadora, porque España no tuvo nunca colonias. España lo que tuvo fueron virreinatos y fueron provincias igual que las de Castilla, ¿no? Era tan castellano un quiteño de Perú actual como un cántabro del corregimiento de las Cuatro Villas. A efectos jurídicos eran exactamente lo mismo y los órganos de gobierno eran los mismos. Otra cosa es que, claro, América es muy grande, ¿no? Y gobernar aquello, bueno, pues era bastante más complicado y entonces había más mano izquierda, ¿eh? ¿Cómo podían llevar esas embarcaciones tan pequeñas? Ya terminó, de verdad. ¿Cómo podían llegar esas embarcaciones tan pequeñas a América? ¿Cómo podían recorrer esas distancias tan tremendas? Con algo realmente, y no solamente eso, sino llevar personal civil, en caballos, monturas, vacas, ovejas, ¿no? Eso se llevaba todo, ¿no? En uno de esos cascarones, expediciones de 4, 5 o 3 naves, ¿no? Como muchos. Bueno, pues porque precisamente la época de los descubrimientos fue posible, entre otras cosas, porque se produjo la tormenta perfecta en el mundo de la construcción naval. Después del colapso de la época romana, los dos mundos clásicos, los dos mundos del ser romano, que eran el Mediterráneo y el Atlántico, quedaron rotos, ¿no? La comunicación entre el Atlántico y el Mediterráneo se interrumpió con esos años, bueno, oscuros, ¿no? Invasiones árabes, etcétera, etcétera, el dominio turco del Mediterráneo, pero a mediados de la Edad Media, más o menos, cuando empezaba ya la Baja Edad Media, se volvió a abrir esa línea, sobre todo de la mano nuestra, ¿no? De Castilla, cuando los portugueses conquistan Ceuta y los castellanos ya dominan Cádiz, Huelva, etcétera, etcétera. Es decir, vuelve a ser franco el paso, el estrecho de Gibraltar, y se vuelve a poner en comunicación el mundo mediterráneo y el mundo atlántico. El mundo mediterráneo construye de una manera que ha evolucionado de la construcción romana, mientras que el mundo atlántico ha evolucionado de otra forma y los cascos de sus embarcaciones están mejor preparados para la mar del océano, que es más dura, y aunque construyen a tingladillo, como los barcos vikingos, ¿no? Como las tejas en un tejado, ellos ya trabajan sobre cuadernas. El trabajo sobre cuadernas, la construcción de dentro hacia afuera, hace que el casco sea mucho más resistente. Cuando se ponen de nuevo en contacto esos dos mundos, el mundo mediterráneo adopta la construcción de dentro a fuera a partir de cuadernas, pero el forro lo sigue haciendo a tope como en el mundo romano, es decir, canto contra canto. Eso lo que forma son unos cascos muy duros que pueden tener varias alturas, varias cubiertas y que pueden ser cada vez más grandes, ¿no? Y que además pueden soportar mejor los empujes de una superficie bélica que va en aumento. Eso es lo que una de las fórmulas, ¿no? De los productos que permiten esa gran expansión oceánica. También, como es lógico, y eso Ángel nos va a hablar luego, me imagino, por motivos demográficos, ¿no? Motivos de expansión de la propia nación, del propio Estado. Castilla está unida con Aragón bajo una misma corona, pero no son el mismo reino, cada reino sigue teniendo sus prerrogativas, y como saben ustedes, el mundo mediterráneo pertenece en general a Aragón. Castilla está muy circunscrita, fuerza un poco el Tratado de Alcasovas con Portugal y empieza a llegar a Canarias, ¿no? Conquista Melilla, Orán, Mazalquivir, etcétera, etcétera, y está buscando una manera de expandir, ¿no? Ese gran potencial que tiene y que no puede sacar hacia el Mediterráneo y que en principio no puede sacar hacia África y las Indias porque Portugal, por un tratado, ¿no? Le cierra ese paso. ¿Dónde va a estar su salida? Pues lógicamente hacia el oeste, ¿no? La tierra es redonda, no se sabe qué está América, entonces si la Tierra es redonda, yo siempre yendo hacia el oeste, llegaré al este, es decir, a las Indias, ¿no? A la China, que es como se llamaba en aquella época, las Indias, la India, donde están las especias, donde está el oro, las perlas, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es un poco el inicio, ¿no? de esta historia tan, tan apasionante. Y a partir de aquí, pues entran los cántabros, como es lógico, y entran los cántabros, claro, pero es que entran con letras de mayúsculas, ¿no? De las tres naves, la más importante, la más sólida, porque es una nao cantábrica, ¿no? Una nao construida con ese sistema mixto, que era propiedad de un santoñés que vivía en Andalucía, que es donde la gente del norte había bajado en busca de mayores oportunidades comerciales, bueno, pues es la que se
se hace capitana de una pequeña armada compuesta por otras dos carabelas, una más pequeña, otra un poco más grande, pero que son carabelas mediterráneas, ¿no? Que en principio no están preparadas, es profeso para irse océano adentro. La nao es propiedad de este cántabro y, lógicamente, él en su expedición lleva muchos cántabros, porque los conoce, porque seguramente trabajaban con él ya embarcados en su nao, ¿no? Luego se llamó Santa María, se le rebautizó para que diera buen augurio. Sí, era así. Bueno, tenían siempre dos nombres, ¿no? Una se llamaba la Pepita y luego el nombre oficial era Nuestra Señora de los Remedios, ¿no? Y dice, ¿qué barco tiene usted? La Pepita. Pero el barco, el nombre, normalmente siempre era un nombre religioso, es una tradición nuestra, ¿no? Una tradición española. Y a partir de ahí, carta de Juan de la Cosa, la primera representación de las nuevas tierras descubiertas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Es curioso porque, y eso lo habla Ángel, pero en su libro anterior, en la expedición Malaspina, que es uno de los, bueno, yo creo que es la mayor expedición científica de la historia de España, hay que ponerse en el contexto, finales del siglo XVIII, se dan varias vueltas al mundo, si sumamos los kilómetros que se hicieron, se cartografía, se inventaría, se cataloga, se dibuja, se toman muestras prácticamente de todo lo que hay en todos los territorios de la corona española. El segundo de a bordo es un cántabro, Bustamante y Guerra, pero es que varios oficiales, incluso jefes de embarcaciones menores, también son todos cántabros, son de Cayón, bueno, son de Castro, son de Renedo, etcétera, etcétera. Y en los documentos oficiales de la expedición Malaspina, cuando están reclutando las tripulaciones para esas embarcaciones, los jefes, los capitanes, Bustamante y Guerra y Malaspina, dicen, yo prefiero que sean los tripulantes sean gente del norte, que sean mejor gente del País Vasco, gente, bueno, como se llamaba en su momento, ¿no?, de las Vascongadas y de la montaña. Los prefiero. ¿Por qué? Pues porque son gente más dura, más resistente, están acostumbrados a pasar frío, están acostumbrados a la lluvia, están acostumbrados a la nieve. Y los andaluces son un poco más flojos, ¿eh? Estos flojean en estas condiciones. No es nada peyorativo, es que ellos, con su experiencia, es lo que ellos habían visto y lo reflejaban, ¿no? Entonces, es verdad que los norteños, ¿no?, tenían mucha experiencia y están acostumbrados a salir al Cantábrico, porque es un mar bastante, bastante duro, ¿no?, bastante complicado. Y estaban acostumbrados, pues eso, a pasar esas penalidades, ¿no?, en la mar, y eran marinos pues diestros de nacimiento, como lo siguen siendo los marineros, los pescadores que tenemos todavía nosotros en nuestras villas, ¿no?, y en nuestras ciudades. Y bueno, yo creo que ya he terminado. Es que sí, yo puedo seguir hablando, pero aquí el que tiene que hablar es Ángel. Yo no sé si les he puesto un poco en contexto, ¿no?, de la época, y de esos momentos y de por qué había tantos cántabros. Y ya por último, es que no lo puedo remediar, Ángel. Me parece muy interesante. Cuando lean el libro, si no lo han leído ya, porque este libro tiene muchas lecturas. Lo ideal, lo que yo he hecho es coger y leértelo entero, ¿no?, del principio hasta el final. Pero luego, en cualquier momento, podemos coger y abrir en cualquier biografía que nos interese o en cualquier capítulo, se puede leer de manera independiente, ¿no? Una de las cosas que él dice que me encanta es que es honesto, hay que ser honesto, es que aquí no se incluyen todos los que tienen apellido de origen cántabro, que es algo que se hace mucho siempre, ¿no? ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Gómez de Ontoria y la Madrid de Tanos, cántabro. Oiga, pero si es que yo llevo en Perú 22 generaciones, bueno, me da igual, cántabro. Los oriundos famosos, esto, nuestros vecinos del este lo hacen mucho, ¿no? ¿Usted cómo se llama? Yo, Apelliz Mundi, no sé qué. Bueno, si usted es de... No, oriundo, este es oriundo. Ángel dice que si no hay garantía precisa de que son de Cantabria o nacidos de segunda generación de padres cántabros conocidos que residen en cualquier parte de la corona o del imperio, ¿no?, prefiere no meterlo porque sería un poco desenfocar, ¿no?, engañarnos, Es decir, es muy fácil lo que les digo. Los apellidos que van a encontrar aquí, es que no hay duda, son todos cántabros. Pero claro, estos apellidos los vamos a encontrar en cualquier otro sitio, ¿no?, y gente importante también. Pero quizás perdieron la ligazón con la Casa Solar de Cantabria, pues hacía muchísimas generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ese es mucho más riguroso y mucho más preciso para contextualizar, que sepamos que todos los personajes que aparecen aquí nacieron en lo que hoy es Cantabria, que lógicamente no se llamaba así, ni mucho menos, ni era una única realidad administrativa, eran muchas unidades administrativas distintas y además complicadas, porque piensen ustedes que Reynosa, la capital, estaba en Toro, en Zamora, es una cosa extraña, ¿no? 100 y pico kilómetros o 200 de diferencia, bueno, pues es que aquello era así. O
son hijos de unos padres, de unos progenitores que son cántabros y que, por lo que fuera, estaban viviendo fuera de la montaña y nacieron allí. Es decir, que son de primera o de segunda generación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta precisión? Porque el libro habla de lo que habla y lo que dice su título. Tenemos que explicarnos por qué había tantos cántabros en estas expediciones. No cántabros de cuarta o de quinta o de sexta, sino cántabros que habían salido del solar de Cantabria con una formación vital, ¿no?, concreta, con una trayectoria concreta, y por qué participan y en qué forma, además, destacada, muchos de ellos, en este momento, en esta época de los descubrimientos, ¿no?, en este siglo. Ahora sí que de verdad he terminado. Muchas gracias por su paciencia, Ángel, y muchas gracias. Bueno. Buenas tardes a todos. Quería agradecer, antes que nada, la presencia de los presentes. Agradecer también a la Biblioteca Central de Cantabria esta oportunidad que me brinda, y especialmente a Alberto, que está por allá atrás, que ha sido pues el que organiza todo esto. Que se ha ido allá atrás José Luis. A José Luis Fernández le quiero agradecer la confianza que ha tenido en mí en estas publicaciones. Es difícil publicar en general, y en particular en Cantabria, pues es más difícil, creo yo. Sobre todo, pues el primer libro ya hace pues 20 y pico años, ¿no?, que es el que comentó antes, que, bueno, un estudio etnográfico sobre canteros con piedras de río, pues la verdad que es bastante difícil de publicar por ahí, ¿no? Y, sin embargo, pues hubo confianza y salió adelante. Estos otros dos libros, como antes hablaba Rafa, a Rafael le quiero agradecer su presencia, sus palabras. Él es muy humilde y él dice que estuve buscando grandes historiadores, pero él es un gran historiador, ¿eh? Y a nivel nacional, y precisamente le contacté en su momento por todos sus trabajos sobre construcción militar, sobre todas las defensas costeras, lo de Santoña y de otros lugares. Y luego, aparte, él es un gran conocedor de la milicia española de hace tiempo y de la Guerra de la Independencia también, en su lado en Cantabria. Cosas que yo tuve que tocar en mi tesis doctoral, que es de donde salió pues el libro este de hace 3 años, que, como bien dijo también, pues por el tema del COVID, pues hicimos un par de presentaciones, pero no pudimos hacer más. Este libro del siglo XVIII es el que me da mi pie a escribir este otro, el que presentamos hoy. Me dediqué precisamente a cosas que yo creía que estaban poco conocidas, personajes poco conocidos u olvidados, y explicar de una manera clara y sencilla a la gente cosas que han ocurrido aquí, que muchas veces pues no se saben o están escritas en algún artículo especializado o en una monografía que se encuentra de mala manera, y son datos a lo mejor demasiado académicos. Entonces, como también dijo Rafael antes, yo he querido hacer algo ameno, pero riguroso. Precisamente cuando estoy haciendo la investigación esta de la tesis y luego de este primer libro, pues es cierto que también, como apuntó Rafael, que pues aparecían gente, personajes históricos de otras épocas, en este caso anteriores. Algunos les conocía y otros, pues la verdad es que no, han sido nuevos. Y según me he ido metiendo en mirar estos cántabros de hace 4 siglos, pues iban apareciendo otros. La verdad que es muy difícil, por el asunto que también Rafael ha comentado de los archivos, hay muy poca documentación, no se hacían los registros en condiciones. A veces los escribanos escribían lo que les parecía, se cambiaban nombres, lugares, fechas, se mezclaban cosas, y otras simplemente no hay nada.
¿Cómo voy encontrando a esta gente? Pues la voy encontrando a partir de ciertos personajes que yo creo que son principales aquí en Cantabria, como puede ser Juan de la Cosa. Ahora Juan de Santander, que está de moda, porque bueno, fue uno de los que terminó la primera vuelta al mundo, pero luego pues está el conquistador Alonso de Alvarado, que era pariente de Pedro de Alvarado, el extremeño. Pero estos los Alvarado descendían de aquí, de Secadura, y Alonso nació en Secadura. Y luego hay una serie de marinos que estuvieron también estuvieron por todos los mares, atravesaron el Atlántico, el Pacífico, algunos murieron en el empeño de dar la vuelta al mundo, pues como son Toribio Alonso de Salazar, García de Escalante Alvarado y Diego García del Palacio, que son conocidos porque hay, bueno, conocidos en los, a nivel académico, a nivel popular no lo tengo tan claro, ¿no? Pues porque hay alguna biografía sobre ellos o están incluidos en monografías sobre estos viajes. Y luego, aparte, pues ellos escribieron informes, vamos a decir, sobre sus viajes. Junto a esta gente iban otros que eran cántabros. Y entonces aparecen pues, en esas narraciones, en esas crónicas de época, en esos libros. Aparece, por ejemplo, pues, que había uno que era de Casturdiales, que iba con él y que hizo no sé qué. Pues esa gente que aparece al lado de los importantes son los que he ido recuperando y evidentemente los he tenido que pasar por un tamiz porque no todo el mundo es cántabro, ¿no? Yo sé que es fácil y lo digo porque antaño ha habido algún escritor local y esto no pasa solamente en Cantabria, pasa en otros lugares, ¿no? Tiene un apellido significativo de un lugar y dicen, bueno, este es de aquí, ¿no? No puedo demostrar que lo es, pero tampoco puedo negarlo. Entonces, pues ya está. ¿Esto qué pasa? Pues que nos da pie a que ciertos de estos personajes de los que he encontrado y que hablo, que son biografías pequeñas precisamente porque no he encontrado muchos datos, pues ahí tienen varios padres, ¿no? Hay gente que les reclama como propios desde otras regiones españolas, ¿no? Desde el País Vasco, o desde Castilla o desde Andalucía, ¿eh? Pero bueno, hay algunos que sí se sabe perfectamente que son de tal lugar, ¿no? Que son de, pues de eso, de Santoña, o son de Ibio, o son de Santander, ¿eh? Bueno, ¿qué es este libro? Bueno, pues es una precuela del libro anterior, como os he comentado antes, por lo que os estoy diciendo, por esos datos que me iban apareciendo y que después pues picó mis ganas de saber, vamos a decir, mi curiosidad. Y luego también, pues bueno, pues como coincide con el 500 aniversario de la finalización de la primera vuelta al mundo por el Cano, pues estaba bien también, ¿no?, hablar de ello. Algo más que Juan de Santander, ¿eh? En la expedición de... Aprovecho para un pequeño paréntesis. En la expedición del Cano había otro cántabro, que era de Villaseguir de Toranzo, que le escribieron en el rol como Gutiérrez Tuciano, porque Tuciano era un oficial de la expedición, que era extranjero, pero él se llamaba Gutiérrez de Bustillo. Y era un chavalillo que fue de paje, que era lo mínimo que había en la marina en aquel tiempo, y se murió de escorbuto pues, llegando a las Filipinas. O sea que, pero estaba. Y de este, pues, no le conocen ni en su pueblo, o sea que está bien. Bueno, pretendo con esto lo que os decía, divulgar ciertos personajes y ciertos hechos que quizá no son muy conocidos y algunos están olvidados y otros son totalmente desconocidos. El asunto pues, de las circunstancias o la coyuntura política del Reino de Castilla en aquel tiempo y tal, pues como es una presentación, no es una conferencia que nos extendemos más, vamos a dejarlo de un lado y nos vamos a centrar un poquitín en estas cosas, ¿no? ¿Por qué esta gente se lanza a la aventura, ¿no? Cantabria entonces, que como bien dijo Rafael también, pues era una amalgama de jurisdicciones administrativas de diferente tipo, que pudo estar más o menos enmarcado dentro del corregimiento de las cuatro villas de la mar, que viene a ser un poco lo que es hoy Cantabria, sin bueno, los concejos asturianos que pasaron Asturias, y la parte del norte de Burgos, Mena y otros lados que se quedaron en Castilla.
y además se le suma pues, la zona de campo. Cantabria, entonces, en la Edad Media pues, y principios de la Edad Moderna, en el tiempo que toco, pues era una tierra pobre. La gente no tenía muchos recursos, la mayoría eran hidalgos, como sabéis, ¿no? Prácticamente el 100%. Eran hidalgos por temas de la historia, de la guerra, de lo que se ha llamado Reconquista, ¿no? La guerra contra los musulmanes durante 8 siglos. Entonces, pues las gentes del norte, ellos, los cántabros, pues eran los foramontanos, ¿no? Los que pasaban la cordillera iban ampliando la frontera hacia el sur. Y entonces repueblan toda la zona del Duero y luego van también quedándose porque se casan o van consiguiendo tierras o ganancias por las dos Castillas, por Extremadura, por Andalucía. Mucho en Andalucía, precisamente por la Marina. ¿Qué pasa con la Marina? Pues que pues es una tierra con muchos kilómetros de costa, con mucha, la población mira al mar. Desde el tiempo de los romanos ha habido construcción, aunque quizá en la Alta Edad Media hubo un bajón. Y hay una gran escuela y empresa que es la pesca. Entonces, la mayor parte de la gente pesca, construye sus embarcaciones, primero embarcaciones pequeñas a remo, quizá con una pequeña vela, y según se va avanzando a lo largo de la historia y se van a otros caladeros, se empieza a hacer pesca de altura, se va al Gran Sol, se va a Canarias, luego más tarde pues van a Islandia y a Terranova. Pues se van modificando esas embarcaciones, se van haciendo unos barcos mejores, con cubierta, con velas, con más hombres. Hay los mejores marineros, porque desde niños están trabajando en la mar. Están trabajando en un mar muy bravo, como decía Rafael, que es el Cantábrico. Hay un dato que es olas de 25 metros o más se dan con cierta frecuencia en 3 lugares del mundo. El Cabo de Hornos, el Estrecho de Bering, Finisterre, Cantábrico. Entonces, pues esta gente con esos cascarones, pues sabían navegar muy bien. Se van especializando en la construcción naval, se van buscando mejores diseños. Los capitanes cada vez saben de más. Saben navegar en mar abierto, saben orientarse, van utilizando nuevas herramientas para poder encontrar las posiciones, las derrotas, ¿no? Los caminos en el mar. Y luego, pues lo que os digo, la gente pues, es muy experta, ¿no? La gente, los marineros. El hecho de ser la mayoría hidalgos les da ciertos privilegios, pero siguen siendo pobres, la mayoría son tremendamente pobres, y es lo que les hace precisamente dejar Cantabria. Hay un refrán que yo he puesto en el libro que dice, hidalgo montañés, 3 castañas y 1 nuez. Con eso pues ya queda dicho todo, ¿no? ¿Qué opciones tenía esta gente? Pues tenía en aquellos años, el hijo mayor, por ejemplo, era quien heredaba la propiedad, si había alguna propiedad. Las hijas o las casaban, se hacían monjas y luego pues el resto de los hijos pues o se iban al ejército, siempre había una guerra por ahí, o se hacían marinos o se iban tierra adentro por España con oficios. Siempre se habla de los canteros montañeses, pero también había otros oficios que a lo mejor no eran tan dignos. Y luego, pues si alguno conseguía casarse con la hija de un hombre de negocios que tenía dinero pero que no era noble, pues mejor que mejor. Es el Cantábrico Oriental, el Vizcaya, Guipúzcoa y Cantabria, de donde salen las flotas que forman la primera armada de Castilla, del Reino de Castilla. Son las que toman Sevilla, son las que toman todas las poblaciones del Golfo de Cádiz, son las que toman Cartagena. Y ahí hay nombres de gente de Cantabria, hay embarcaciones construidas en Cantabria, aquí en las atarazonas de Santander, y en todas las poblaciones se hacían barcos para la armada. En Castro, en Santoña, en Laredo, en San Vicente de la Barquera. Eso es un plus.
Luego, esto lo heredan cuando ya es España. Luego hubo, después del descubrimiento, lo que se llamó la carrera de Indias, había unos beneficios por parte de la corona hacia quienes construyeran barcos para ir a América. Y aquí, claro, aquí todos estos astilleros estaban llenos, ¿no? Y muchas tripulaciones pues salían de aquí para allá. Antes de esto de las guerras y de ser corsarios, porque también intervinieron en la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra y estuvieron por el Mediterráneo, ¿no? Contra los berberiscos y unas veces contra la corona de Aragón y otras veces a favor de ella, pues esta gente que se dedicó a la pesca de altura y a la mercancía, a la marina mercante, vamos a decir, al comercio, andaban por toda España, llegaban a los Países Bajos, incluso al Mar del Norte, a las Islas Británicas, y había un intercambio de mercancías de locales con otras foráneas. Bajaban a Canarias, hacían pesca, cogían esclavos, bueno, todo tipo de actividades. Y luego ya, después del descubrimiento, son los primeros que llegan a Terranova. En 1504 ya hay un mapa, vamos a decir, en portugués, de Pedro Reinel, que nombra la capital San João, que es San Juan, hoy en día se llama San Juan por los guipuzcoanos de Pasajes de San Juan. Allí después están los franceses controlando los barcos españoles y ya hay cientos de galeones, ya son barcos grandes y buenos que están tanto a la pesca del bacalao como a la caza de la ballena, que es una actividad muy importante de aquí en el norte de España. Sobre lo de los apellidos, quería decir también que es muy difícil en saber si alguien es de aquí, aunque puedas tener la sospecha, porque también con los apellidos patronímicos pues puede ser de cualquier lado. Y cuando son compuestos, pues González del Río, Fernández de la Calle o cosas así, pues también lo mismo. Aparte de esta situación vital o situación económica que lanza la gente a irse fuera de aquí, pues la idea del nuevo mundo, de irse allende el mar, ¿no?, a hacer el primer sueño americano, ¿no?, a conseguirlo todo, ¿no?, a conseguir grandes riquezas e incluso la inmortalidad, porque son las leyendas que vienen de América las que incitan un poco a la gente, ¿no? Está, por supuesto, la codicia, el hecho que os digo de hacerse tremendamente rico, pero hay unas influencias culturales que ocurren en ese tiempo, a finales del siglo XV y principios del XVI. Por un lado, es la literatura de la época, que son los libros de caballerías, que fueron muy populares en el momento y se expandieron mucho gracias al invento de la imprenta. Y en ellos pues, se narran historias totalmente fantásticas de un caballero que va a su libre albedrío, que hace lo que quiere y que, bueno, consigue todo lo que quiere, ¿no?, incluso la inmortalidad. Y la gente quiere eso. Y luego están las leyendas que os digo, que vienen de América, acrecentadas, exageradas, pero que han ido primero de Europa para allá, que son pues, las leyendas del Dorado. Primero se parte con la idea clásica de la Atlántida, ¿no? Sabéis, una ciudad súper moderna y súper avanzada, donde todo era posible, que viene ya de los mitos griegos. Y de los mitos cristianos está la tierra o el reino del Preste Juan, que fue lo que hizo que los portugueses se lanzaran al Atlántico y descubrieran Madeira y las Azores, ¿eh? También pues era un reino donde vivía San Juan, ¿no?, y los descendientes de los Reyes Magos, sí, y allí todo era posible también, ¿no? Allí te curabas, no te morías, eras rico, podías teleproyectarte a otro lugar con tu pensamiento, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y eso se pasa a América y de América vuelve pues, la idea del Dorado, las ciudades míticas de oro, en lo que también todo es de oro, todo es de piedras preciosas, existe la fuente de la eterna juventud, te puedes hacer inmortal, y la gente se lo creía, y la gente se lo creía. Y entonces llegaban allí, se encontraban con la jungla y un indio que les decía
que el dorado, que en cada sitio se llamaba de una manera diferente, les decía, está detrás de la montaña junto a un lago, siempre era lo mismo. Y así pues exploraron todo el Amazonas, exploraron las junglas de Colombia, de Venezuela, la Guyana. Fueron los ingleses a buscar el dorado, se pelearon con los españoles. Bueno, cosas muy, muy así. ¿Qué aportaban en todo esto los cántabros de los que estamos hablando? Pues como no tenían dinero y tenían ansias de codicia y tenían sueños de vivir mejor y de vida eterna y de gloria y cosas de estas, pues lo que aportan es carácter, ¿no? Yo creo, carácter, orgullo, determinación, ¿eh? Quien no tiene nada detrás, quien no tiene nada que perder, le da igual morir aquí de hambre que por ahí en la jungla, en una montaña o en medio del mar, ¿eh? Volviendo con los orígenes de las gentes de aquí, hay una serie de apellidos que aparecen en las primeras expediciones y se repiten. Claro, estas gentes después pues, bajaron a Castilla y Andalucía, pero hay una serie de apellidos que son originarios de Cantabria que se repiten, que son Aguilar, Alonso, Alvarado, Bustamante, Camargo, Escalante, Palacio, Quirós, Torre, Vargas, Vega y Velasco. Algunos de estos apellidos tienen también casa solar en otros lugares, en el País Vasco, en Navarra, en el norte de Castilla, en Asturias. Pero aquí tienen su parte. Luego también a nivel militar, porque fueron soldados, fueron marinos pero fueron soldados, había una gran experiencia. Estuvieron en guerra siempre. Estuvieron en las guerras contra los moros, la guerra civil por la sucesión en Castilla entre Isabel I y su hermana, el final de la Guerra de Granada, la conquista de las Canarias, estuvieron por el norte de África, por Marruecos, Orán y todo eso. Luego estuvieron en Italia, empezando el siglo XVI, contra los franceses, y luego ya más tarde en Flandes. Y muchos de los capitanes y muchos de los soldados que hicieron las grandes gestas de esos años, pues eran veteranos. Entonces, unos soldados profesionales que se habían batido el cobre en Europa, donde la guerra no era cualquier cosa, y las guerras de religión y cosas de estas, pues bueno, no tenían ningún escrúpulo a la hora de llegar allí y enfrentarse a quien fuera. A veces se habla de que los españoles fueron muy crueles con las poblaciones indígenas, en las batallas y cosas de estas, que se aprovechaban de su superioridad técnica y de experiencia militar. Pero es que hay que recordar que Carlos V, que era el emperador de entonces, era el rey de Castilla, y era el emperador, por aquel tiempo, por aquellos mismos años, había desembarcado aquí en Santander con unas tropas para ir a Castilla y acabar con los comuneros. El mismo año que se conquista México, y no tuvo piedad. Al poco fue el saco de Roma, o sea, al propio Papa le hizo la guerra. Ocupó Roma y la saqueó. En Gante, cuando los nobles le echan en cara ciertas cosas, les llaman la región de Gante, él era de Gante, él se sentía flamenco y le pareció un insulto que sus vecinos, muchos familiares, le exigieran cosas. Les pasó a todos a cuchillo. A los nobles les hizo desfilar desnudos, les vejó y luego les ahorcó, como a cualquier ladrón. O sea, que quiero deciros que muchas veces se olvidan ciertas cosas de la historia. No te puedes quedar en una historia localizada, focalizada en un momento dado, en un sitio. Es importante ir de lo general a lo particular y hacer también historia comparada. Ver las cosas que pasaban al mismo tiempo. Y bueno, voy a hablaros de algunos de estos que he ido encontrando que me parecen pues, muy significativos y muy curiosos, ¿no? Juan de la Cosa, ya habló Rafael, Juan de Santander está de moda y bueno, no se sabe mucho de él. Y hace poco, pues una compañera del Centro de Estudios Montañeses, Elisa Gómez Pedraza, ha publicado un excelente trabajo sobre él. Entonces, pues bueno, yo no voy a hablar de ellos. Os voy a hablar de un náufrago que inspiró a Daniel Defoe para escribir Robinson Crusoe
y que luego aparece en la novela La Capitana del Yucatán, de Emilio Salgari, del novelista italiano. Se llamaba Pedro Serrano, no sabemos de qué población era, aunque era de aquí, era cántabro, era montañés, y fue de los primeros en ir a Cuba, andaba en un barco, posiblemente el barco fuera suyo, y haciendo el trayecto de Cuba a Colombia, a Cartagena, a la altura, pues el cruce de coordenadas de Cuba a Cartagena y de Nicaragua a Jamaica, más o menos, pues hubo una tormenta y naufragó allí en unos arrecifes, en unas pequeñas isletas, que en honor a él se llama La Banca Serrano. Entonces, bueno, pues sobrevivieron unos pocos compañeros con él, recuperaron del naufragio lo que pudieron, alguna herramienta, maderas, tal. Y bueno, pues aquello era unos islotes, no había manantiales, pero como es un clima tropical, llueve mucho y recogían agua y, bueno, y se alimentaba pues de pescado, de marisco, de huevos, de aves marinas y cosas de estas. Estuvieron una temporada allí y un día, andando por la playa, pues vio unas huellas y encontró pues que habían llegado dos náufragos más en un bote, un pequeño bote. Y entonces, bueno, pues estuvieron hablando y todos los que estaban con él allí, más uno de los nuevos náufragos, se fueron en la barca y nunca más se volvió a saber de ellos. Pedro Serrano se quedó con su compañero allí en la isleta y sobrevivió 8 años. Entonces, al final les encontraron y tenía las barbas hasta las rodillas y el pelo también le llegaba por detrás a todos los lados y como estaban quemados por la intemperie, por el sol y por esto, pues cuando vieron a los marineros del barco que les iba a rescatar, pues se pusieron de rodillas y empezaron a rezar y a decir: somos españoles, somos castellanos, somos cristianos, no somos salvajes ni somos demonios, ¿no? Y bueno, pues estaban los del barco, estaban sorprendidísimos con estos dos personajes. El compañero Pedro Serrano se murió de muerte natural en el barco y, bueno, pues cuando llegaron a Cuba, pues fue toda una noticia y avisaron a todas las autoridades, avisaron a Europa y entonces el emperador Carlos pues le quiso conocer. Él estaba en medio de las guerras de religión en Alemania y tuvo que viajar hasta Alemania. Y le pidieron que no se cortara ni el pelo ni la barba, lo cual ya el hombre pues tenía un problema, ¿no? Se hacía unas especies de trenzas y cosas así, pues para no ahogarse y tal, ¿no? Y bueno, pues por todos los sitios que pasó, por toda España y por toda Europa, pues le recibían las autoridades locales, los nobles, y realmente alucinaban por todo lo que les contaba este hombre, y le fueron haciendo regalos y tal, y amasó una pequeña fortuna. Y cuando le vio el emperador, pues también estuvo sorprendidísimo y le dio una serie de regalos y le concedió una paga anual bastante cuantiosa y unas tierras en Perú que acababa de ser conquistado. Entonces, bueno, él se quedó por Europa y por España una temporada porque le gustaba esto de ser famoso y luego pues fue a América a tomar posesión de sus tierras y al llegar a Panamá pues se murió de muerte natural este hombre. Otro que a mí me gusta mucho es un hombre que posiblemente su nombre es falso. Se llama Blas Botello de Puerto Plata, ya os digo que posiblemente el nombre es falso. Era de Santander, porque lo dicen. Y este hombre fue el nigromante de la expedición de Hernán Cortés. Era un hombre muy culto, había estado en la universidad, posiblemente estuvo en Salamanca. Sabía hablar latín perfectamente, recitaba a Virgilio de memoria. Y bueno, echaba las cartas, hacía cartas astrales, sabía de astrología, hablaba con los espíritus, tenía visiones, interpretaba los signos que iban apareciendo. Bueno, un hombre muy curioso. Se fue a Roma y en Roma, yo calculo que estaría estudiando teología, porque si no, no tiene mucho sentido. Y allí la Inquisición le quiso coger y él pues, escapó. Estuvo en Cuba y luego en México. Cambió el nombre. Botello no es un apellido castellano. En la época no existía. El apellido Botello entró con una dama portuguesa pues como 50 años después de la muerte de este hombre y se casó con un noble local de Burgos.
Y de Puerto Plata, pues yo no sé si sería una manera de llamar a Santander, pero no hay ningún lugar que se llame Puerto Plata. Con lo cual, en la isla de Santo Domingo, en la República Dominicana, hay un pueblo que es Puerto Plata, el único en toda América, y se fundó pues, sobre un siglo después de la muerte de este hombre. Este hombre es el que le da los augurios a Hernán Cortés. Hernán Cortés es una persona muy culta, no creía en nada de esto, pero los demás sí. Entonces le respetaba. Y aparte que era una persona bastante cabal, pues le daba consejos pues, inteligentes y le tenía en cuenta. Era uno de los capitanes de segunda fila, vamos a decir, ¿no? Los primeros eran Pedro de Alvarado, Olid y el otro que no me recuerdo ahora. Y en segunda fila, pues uno de ellos era este. Y este le adelanta la matanza del Templo Mayor, donde Pedro Alvarado se vuelve allí casi loco y mata a todos los nobles aztecas. Le dice que va a pasar la noche triste, le dice todas las cosas que va a ver, cosas que él le dice con antelación. Luego se lo corroboran pues, indios aliados de los españoles. Y bueno, pues ya previo a la famosa noche triste, que es cuando dejan Tenochtitlan, tienen que abandonar por la noche Tenochtitlan y hay una matanza tremenda de los aztecas a los españoles, ¿no? Pues bueno, ya las cosas están fuera de sí, ¿no? Porque los vigías oyen lamentarse a los muertos, ven trozos de cuerpos andando solos, ¿no? Piernas botando, cabeza rodando, que les hablan. Ven llorar a una imagen que tiene llorar sangre, a una imagen que tienen de la Virgen, ¿no? O sea, tienen una alucinación colectiva tremenda, ¿no? Que pudo ser, pues, porque estaban todos así, pues eso, alucinando, o quizá también porque quizá los chamanes aztecas echaran algo en el agua o quemaran algún tipo de hierba psicotrópica o algo de esto. Bueno, pues este hombre muere, él predice su muerte, muere, y entonces en todas las crónicas hablan de él y dicen que bueno, pues que en vez de tener una cruz o una medalla o cosas de estas que llevaba la gente entonces, pues tenía un pene, ¿eh? Que es dentro del paganismo y sobre todo en el Mediterráneo es símbolo de buena fortuna. Tenía unos muñequitos pequeños que simbolizaban a la familia para hacer altares donde tú duermes, que es lo que hacían los romanos, o sea que tenía una vinculación muy cercana al paganismo romano clásico, ¿no? Al mismo tiempo, una cosa que es muy curiosa, él tenía un gato negro que decían que era su familiar, o sea que estaba poseído por un demonio y toda la expedición le tenía miedo. Porque, claro, el gato, como era un demonio, pues cuando se iba por él por la noche, pues aparte de cazar ratones y pájaros, pues decían que espiaba y le contaba después todo lo que él había visto, ¿no? Y donde el propio Blas no llegaba, ¿no? En el más allá, pues se adentraba el gato, ¿no? Porque era demonio y tenía poderes, ¿no? Es muy curioso y a mí me parece muy divertido este hombre. Luego, aparte de este, andaba metido también en cosas de la cábala latina. Bueno, la cábala viene de la tradición hebrea y cada letra tiene un significado y tiene un valor numérico. Eso pasó al latín y ocurre lo mismo, ¿no? Con el alfabeto latino, con las letras del alfabeto latino. Entonces, en un texto se supone que lo pasas a números, haces cuentas y te salen otras palabras y otro texto que es divino y tiene un mensaje oculto y cosas de estas. Y este hombre, en una libreta que llevaba, pues tiene series de números, series de letras, cosas que no entiende y, bueno, alguna de las cosas que predijo, ¿no? Su muerte, la muerte de su caballo y la de él. Bueno, seguimos. Bueno, hablo un par de más y sí, ya empezamos a cerrar. Hablo un par de ellos y os dejo.
quería hablar de Hernando de la Torre. Hernando de la Torre es un laredano que fue factor y luego almirante en la expedición de García Jofre de Loaysa y Juan Sebastián Elcano. Es la segunda expedición a la especialidad. Hay esta gente, la expedición salió de Galicia y tuvieron muchos problemas, se fueron hundiendo los barcos, hubo barcos que se perdieron. Bueno, no conseguían pasar el estrecho Magallanes, al final pasaron por el Cabo de Hornos, descubrieron el Cabo de Hornos sin saberlo. Y ahí iba Toribio Alonso de Salazar, que era divio, que es a la muerte del Cano y de Loaysa y estos, eres el almirante, pero muere también de escorbuto. Entonces, después de una serie de capitanes, es elegido Hernando de la Torre como capitán. Yo creo que es uno de los grandes personajes históricos de la historia de España moderna y que se tiene totalmente olvidado. Él está en esta expedición, la lidera, están por las islas, por Indonesia, por Filipinas, se enfrentan a los portugueses están a darles caza, tiene que quedarse allí, hace un ejército mixto de castellanos y aliados locales y, bueno, tienen una guerra cruenta durante varios años. Al final se tienen que rendir porque no dan para más y los portugueses les informan que hacía ya años Carlos V había cedido aquellas islas al rey de Portugal por unas compensaciones. O sea, que habían estado luchando por nada. Entonces, después les llevaron presos a la India, a Goa, que era una posesión portuguesa de aquellos años, y les dan a elegir o pudrirse en la cárcel o luchar. Y entonces hacen un batallón de choque y son los que más palos se llevan en las guerras que tienen los portugueses contra los indios o los piratas árabes o cosas de estas. Ahí están varios años y al final es uno de los pocos que consigue regresar a Europa junto con otro laredano, que es Martín de Islares y Urdaneta. Urdaneta estaba en esa expedición también, es otro de los supervivientes. Y le escribe un memorando al rey, a Carlos I, y bueno, pues le otorga una serie de premios y le hace contador, ¿no? Al final de las Islas Filipinas, en la expedición que iba a llevar Pedro de Alvarado, pero Pedro de Alvarado se muere y al final él no va a Filipinas, cambia la historia. Y no sé más de este hombre. Y luego, así conocidos un poco, hay uno que también me parece bastante curioso, que es Felipe de Santiago. Felipe de Santiago, hay dos, está el padre y el hijo. Del padre no se sabe mucho. Se fue allí a Venezuela y fue uno de los primeros conquistadores. Estuvo enfrentándose a los indios por toda Venezuela. Y su hijo, que era pequeño, pues le dejó a cargo del gobernador, Antonio de la Hoz Guerrero, o sea, que le hace su hijo. Por lo tanto, no eran unos cualquiera. Felipe Santiago, hijo, cuando crece, va de segundo en las expediciones en busca del Dorado, porque este gobernador estaba obsesionado con el Dorado, y entonces hay en esa zona hay una ciudad que llaman Manoa, que es donde se bañaba el cacique todo el oro, ¿no? Todo el polvo de oro y estas cosas, ¿no? Y entonces hace cuatro expediciones y Felipe Santiago va a partir de la segunda, acompañando al capitán Domingo de Vera y Bargoyen. Les pasa de todo. O sea, por la jungla pues pasan hambre, se enfrentan con indios, tienen enfermedades, hay motines, todo esto. Bueno, tiene enfrentamientos con el gobernador de Cumaná porque dice, os estáis metiendo en mi terreno, o sea, los propios españoles, que era una cosa bastante común. Y bueno, a este los españoles también le apresan allá en Cumaná, le obligan a cambiar de bando y bueno, viene Sir Walter Raleigh, que es un héroe inglés, ¿no? El del tabaco, Sir Walter Raleigh, y quiere conquistar el Dorado. Y entonces llega a la isla de Trinidad, que están los españoles, mata a todo el mundo, se lleva a Delgado Berrío de rehén para ir por el Orinoco y después hasta la Guayana. Y entonces Felipe Santiago es uno de los que lidera el ataque a los ingleses por el Orinoco en canoas con indios, canoas de indios, y van teniendo una serie de combates brutales hasta que ya
los ingleses se adentran en la jungla ya camino de la Guyana. Como no encuentran el Dorado porque no existe, pues a la vuelta quiere tomar Cumaná, se corta el rally, pero claro, la defensa de los españoles es muy fuerte y no puede. Entonces dice, bueno, me voy a volver para Inglaterra, no he conseguido nada, ¿qué hago? Pues voy a hacer lo que hicieron los nazis en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Voy a arrasar la ciudad esta. Y entonces la ciudad aquella de Trinidad, que había tomado al principio, pues a los que tenía presos, a todos los españoles, les decapitó, les descuartizó, les tiró al suelo, les echó encima los escombros de la ciudad que quemó, arrasó y tal, y luego se fue para Inglaterra. Él mismo acabó en la Torre de Londres decapitado, ¿no? Por otras cosas, porque también los ingleses eran muy buenos. Pero bueno, entonces este Felipe de Santiago, después de todas estas guerras y avatares por la jungla y esto, pues fue muy bien recompensado y formó una familia, se casó con una mestiza de allí de Venezuela y tuvo muchos hijos y comieron perdices. Y por mí, pues... Ah, quiero deciros una cosa que tiene que ver con la historia, no este tipo de historia. Este libro se lo he dedicado, lo digo porque hay aquí tres compañeros míos del Independiente Rugby Club de Santander y se lo he dedicado porque ha cumplido 50 años el año pasado. Y yo creo que son muchos años para cualquier tipo de institución, sobre todo para un club deportivo amateur. Y nada más. Alberto, ¿hay tiempo para una pregunta o no? Bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Algo, pues... Ya que habéis hablado antes de las atarazanas de Santander, sí, que es algún tema que está poco estudiado, ¿sabéis cuándo dejaron de tener uso alguno de los dos? Finales del 15, por ahí, con las pestes. ¿Eh? Tipos del 16. Sí. Finales del 15, principios del 16, seguramente, precisamente... por las pestes y todo esto, y luego aparte que las galeras, que era mucho de lo que hacían allí y reparaban, dejaron de tener un uso tan extendido como tuvieron primero, ¿no? No, yo lo digo por si tenías un poco de información, porque, por ejemplo, en los grabados que se hicieron a principios del siglo XVI, en el que se ve la ciudad de Santander y con un traje típico de la zona, ya la parte que se ve de las atarazanas ya solo quedan los arcos. Sí, sí. Debía de haber dejado en época de los reyes católicos y ya debió dejar de tener uso. Yo creo que es por ahí, más o menos, ¿no? Sí, 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 sí. Más o menos la... sí, la fecha exacta yo no la conozco. Sí, pero bueno, seguramente que será una reparación menor, ¿no? Sí. Alguna cosa así, pero bueno, lo que dices ya, sí, las arcadas que quedan ya es una cáscara vacía porque no. Lo que pasa es que la construcción era tan sólida que todavía, claro, se conservaba, ¿no? Igual, pues, 40 años antes ya habían dejado de tener uso. No lo sé, sí, pero vamos, lo que dices puede coincidir con el final del reino de los reyes católicos, más o menos. Sí. Para la elaboración de la monografía esta, ¿qué fuentes documentales has usado? ¿Qué archivos has consultado? Mira, lo mismo que del otro cuando hice la tesis, estuve en los archivos locales, estuve en Simancas. Estuve también en Madrid, en el Museo Naval, y bueno, todo lo que pude, ¿eh? Pues también consulté por internet, ¿no? En PAES, sabes que puedes entrar, ¿no? No te puedo decir ahora mismo en cuáles en concreto, pero sí estuve mirando todo lo que pude. Este he utilizado solamente bibliografía, ¿eh? Y de hecho, pues viene una bibliografía creo que bastante amplia, pues para aquel que quiera ampliar un poco, ¿eh? Y también, pues como las biografías pues no son muy grandes, porque tampoco ya te digo que no me he metido a investigar más, ¿no? De tal, pues el que quiera tomarlo como referencia o punto de partida, pues ahí lo tiene. Sí. Nos vamos porque la gente guarda de seguridad. Ah, vale. Pues que nos echan. Sí, sí. Gracias.